Doncs moltes gràcies per ser presents aquí a aquesta novena edició de la xerrada, de la introducció general a l'estudi dels Sants Rajos. Hoy, como anuncié, vamos a hacer un test. Ha creado mucha expectativa, gente que cree que vaya a descubrir algo raro, algo nuevo, y yo francamente os digo que, bueno, pues que no os hagáis ideas que no corresponden a la realidad, porque es simplemente un test de personalidad. Son preguntas, yo no voy a preguntar las cualidades de los rayos ni nada por el estilo, porque eso sería otro tipo de que eso sí que tocaría hoy, lo que acaba el curso, ¿no? Pero vamos a hacerlo de otra manera. Para empezar, enumeraremos los 7 rayos, ¿lo acordáis, no? El primero, la energía de la voluntad, el propósito, poder, llamada en los países cristianos energía de la voluntad de Dios. El segundo, la energía del amor-sabiduría, denominada frecuentemente el amor de Dios. El tercero, la energía de la inteligencia activa, designada la mente de Dios. Cuatro, el cuarto rayo, la energía de armonía a través del conflicto que afecta a la familia humana. Quinto, la energía del conocimiento concreto, ciencia, tan poderosa en estos tiempos. Sexto, la energía de la devoción o idealismo causante de las actuales ideologías. Séptimo, la energía de orden ceremonial que produce las nuevas formas de civilización. Hasta ahora de acuerdo, ¿no? La expresión superior e inferior de cada una. El primero, como expresión superior, ciencia de los estadistas y de los gobiernos. La inferior, la política y la diplomacia moderna. Esto da mucha confusión. No es lo mismo la ciencia de los estadísticas, de los estadistas, que la política. No es lo mismo. Se parece, pero no es lo mismo, de ninguna manera. El segundo rayo, expresión superior, el proceso de la iniciación tal como lo enseña la jerarquía de adeptos. Y en su expresión inferior, la religión. Vuelvo a indicar, las religiones organizadas responden al sexto rayo, no al segundo. Tercero, expresión superior, medios de comunicación o interacción, radio, teléfono, internet, cualquier. A nivel inferior, el empleo y la distribución del dinero y del oro. Cuarto, expresión superior, el trabajo masónico, es decir, el trabajo de invocación dédica, basado en la formación de la jerarquía relacionado con el segundo rayo de amor-sabiduría. Como expresión inferior, la construcción arquitectónica, el planeamiento moderno de las ciudades. El quinto, como expresión superior, la ciencia del alma, la psicología esotérica. A nivel inferior, los sistemas educativos modernos y la ciencia mental. El sexto rayo, como expresión superior, el cristianismo y las religiones que conocemos, una relación directa con el segundo rayo. Y a nivel inferior, las iglesias y las religiones organizadas. El séptimo, como expresión superior, todo tipo de magia blanca. Y como expresión inferior, pues todo tipo de magia negra. Es una manera de decirlo. Bien, el test de los rayos. Madre mía, ¿eh? Madre mía, cuánto. Vamos a ver. Es muy sencillo, Rafa. Es muy sencillo. Que nadie sea complejo. Fijaos en esto porque lo tendréis aquí en la plantilla, pero es lo primero que hay que tener en cuenta. Si le ponemos un 1, la afirmación es falsa. Si le ponemos un 2, es bastante falsa. Si le ponemos 3, es falsa. Si le ponemos un 4, no es ni fu ni fa. Pero os pediría que os mojarais, ¿eh? Porque aquí está la trampa del test. Votar 4. A todo, la clásica manía de dar la razón a todo. No, no podemos. El quinto, la afirmación es verdadera. Sexto, la afirmación es bastante verdadera. Séptimo, la afirmación es completamente o muy verdadera en mi caso. ¿Empezamos? No, porque tenía una pregunta. Ahí. No sé si estoy haciendo. No, 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 no
no lo puede hacer ella, no, la tienes que hacer tú. No vale. Bueno, ya tenéis todos la matriz, ¿no? Yo no. Ah, pues mira, queda uno. Bueno, vamos a hacer una cosa. Ahí veréis que solamente hay, pues nada menos que 140 casillas. A la derecha de cada casilla hay un espacio. ¿Sí? Bien. Venga. Ahí tenéis que apuntar el punto del 1 al 7. Exacto. Bueno, perfil de identificación personal según el doctor Michael Robbins. Primera pregunta. Comparado con otros, soy una persona poderosa y dos de mis virtudes principales son la fortaleza y la constancia, del 1 al 7. Puntuar 7 máximo y el 1, mentira. No. Cuando lo quite, no. Se hace trampa. En un test no se hace trampa. Es al momento, hay que concentrarse. Repito la pregunta. Comparado con otros, soy una persona poderosa y dos de mis virtudes principales son la fortaleza y la constancia. Me parece que todos sabemos si tenemos esas virtudes o no las tenemos. Sí, pero o sea, aunque tú tengas esas virtudes... Del 1 al 7, las tienes que valorar. No, no era eso lo que te quería decir. A ver, yo no me considero una persona poderosa. Pues tú ya sabes lo que tienes que poner. Del 1 al 7... Pero sí que me considero que tengo esas virtudes. Pues bueno, del 1 al 7, puntúalo. Claro, eres tú la que tienes que decir. Claro, el 1 es nada. El 7, soy poderoso y tengo constancia. Ah, vale, vale. Eso se depende. Vamos a ver. Si no estáis seguros, hacer una cosa: puntuar 7 como sí y 1 como nada. Pero eso es cuestión del criterio de cada uno. Si uno no sabe todavía valorar entre el 1 y el 7, una graduación. Claro. Uno es mentira, es falso. Uno es falso. O sea que la primera pregunta contigo no va, fuera, para ti, pongamos tu caso. Pero es que son totalmente la última, el 7, es que eso, a ver, si llegamos a un punto medio decimos ni fu ni fa, y a partir de ahí empieza a ser verdad, luego un poco más verdad, y en la séptima es completamente verdad. Claro, entonces aquí, o sea, la 6 más verdad que la 5. Eso es un tema de cuestión personal, es decir, de lanzarse y poner una cantidad. Pero lo que yo tengo es que el 6 sí. Es bastante verdadera. Sí. El 5 es verdadera. Sí, pero la séptima, ¿qué te dice? Para mí. Pero no es eso. Es que, la cinco, es que os lo digo porque es cada pregunta responde un rayo. A ver, ¿qué rayo es este? A ver, si en el primero tenemos dudas, pues. A ver. Ya está el problema. Pero, a ver, es que es muy sencillo, puntuar del 1 al 7 y ya está. 1, falso, el 7 completamente verdadero. ¿Cómo interactúo yo en esa capa? El 4 es el punto neutro, ni sí ni no. Pero no podemos perder el tiempo, pero eso ya tú decides lo que tú digas. Que cada uno decida si el 5 responde más o el 1. Porque si no, en 140 preguntas no acabamos mañana. Segunda pregunta. Voy constantemente de aquí para allá, llenando afanosamente mi tiempo con muchas cosas que hacer, decir o pensar. Sentarme tranquilamente y permanecer inactivo simplemente no está dentro de mis posibilidades. Repito la pregunta. Voy constantemente de aquí para allá, llenando afanosamente mi tiempo con muchas cosas que hacer, decir o pensar. Segunda parte de la pregunta. Sentarme tranquilamente y permanecer inactivo simplemente no forma parte de mi carácter o no está dentro de mis posibilidades. Hay otro rayo muy bueno, ¿eh? Pero aquí hay dos rayos, ¿eh? ¿Eh? Oh. Ahí hay uno nada más. Sí, nada. Si eres una persona activa, no eres inactiva. Te estás diciendo en la primera parte que eres activa. En la segunda, me quedo tranquilamente y paso de todo. O soy inactivo, no. O eres uno u otro.
del 1 al 7. Anotadlo. Tercera pregunta. Debido a que la falta de armonía siempre me hace sentir extremadamente incómodo, actúo enseguida para restablecer la armonía cuanto antes. Más caro el agua, ¿no? El rayo que es. Pues del 1 al 7. No se lo digo, no lo digo ahora. Del 1 al 7, puntual. Repito. Debido a que la falta de armonía siempre me hace sentir extremadamente incómodo, actúo enseguida para restablecer la armonía cuanto antes. Cuarta pregunta. Para mí es más fácil que para la mayoría entablar relaciones amistosas y cálidas con una gran variedad de gente. Del 1 al 7. Repito, para mí es más fácil que para la mayoría entablar relaciones amistosas y cálidas con una gran variedad de gente. Quinta pregunta. Razono con lógica cuidadosa sobre cuestiones teóricas altamente abstractas, en las cuales debe quedar entendido clara y exactamente una compleja red de relaciones abstractas, por ejemplo, matemáticas superiores, filosofía, teoría económica, etcétera, etcétera. Puede ser, por ejemplo, razono con lógica cuidadosa sobre cuestiones teóricas altamente abstractas, en las cuales debe quedar entendido clara y exactamente una compleja red de relaciones abstractas, por ejemplo, matemáticas superiores, filosofía, teoría económica, etcétera. ¿Tenemos una mente abstracta desarrollada, sí o no? Pues ya está. Más claro el agua. A ver, ¿qué rayo trataba el tema de la filosofía y la matemática? ¿Os acordáis cuando lo hicimos? Pero ven acá, aquí dice puntual los acuerdos, caso 1, ¿no? Sí, claro. Del 1 al 7. 1, no. 7, máximo. 6. Me alienta el espíritu del descubrimiento científico y obtengo gozo y satisfacción en la búsqueda de la investigación científica. Este es más claro que el agua. No, no, no. Una investigación, por ejemplo, tú con las plantas medicinales. Exacto. O elaborando una receta de cocina. Es que es lo mismo, es que es para uno. No el filósofo que está por ahí, eso no nos interesa. Sexta, la repito. Me alienta el espíritu del descubrimiento científico y obtengo gozo y satisfacción en la búsqueda de la investigación científica. Y el otro que viene es más claro el agua también. Eso ya depende de ti, a mí no me lo preguntes, estamos en el examen. Séptima pregunta. Experimento con frecuencia sentimientos intensos de devoción. ¡Familia! Séptima pregunta. Experimento con frecuencia sentimientos intensos de devoción. Del 1 al 7. El 1, ninguno. El 7, estoy continuamente preocupando más la vida de los demás que la mía. ¿Ah? 8. Mi vida ha estado más llena de conflictos que la de la mayoría, internos, externos o ambos, y con mucha frecuencia me he sentido presionado por dos fuerzas opuestas. Repito, mi vida ha estado más llena de conflictos que la de la mayoría, internos, externos o ambos, y con mucha frecuencia me he sentido presionado por dos fuerzas opuestas. No queríamos el equilibrio, pues ahí está. 9.
Me gustan las lecturas técnicas o eruditas que explican detalladamente los progresos en determinadas áreas de investigación. Cualquiera, cualquiera. Hombre, podemos comprar un manual de cómo limpiar los cristales, por ejemplo. A ver. Repito la pregunta. Me gustan las lecturas técnicas o eruditas que explican detalladamente los progresos en determinadas áreas de la investigación. Bueno. Décima. Obtengo gran satisfacción en la invención o participación en programas de acción altamente estructurados y cuidadosamente planeados, en los cuales los procedimientos adecuados están muy bien detallados y los resultados que se pretenden están claramente definidos. Si no funciona la mente abstracta, no cogemos mucho. A ver, mucho lenguaje, pero nada, ¿eh? A ver, este hombre es un filósofo y un gran astrólogo el que lo ha hecho. Y aparte, y claro, pues le quiere dar mucha rimbombancia, pero para el final, ¿qué dice? ¿Qué dice al final? Bueno, repito. Obtengo gran satisfacción en la invención o participación en programas de acción altamente estructurados y cuidadosamente planeados, en los cuales los procedimientos adecuados están muy bien detallados y los resultados que se pretenden están claramente definidos. Soy el que dirige a los demás. A ver, más claro el agua también, qué rayo es, ¿eh? Pero si se pone uno no vale nada, dice. Doce. Me centro completamente en mi ideal, siempre con devoción, a menudo intensamente, quizás incluso con extremismo. El rayo es clarísimo, ¿no? También. Pues puntuar de 1 al 7. Trece. Estoy muy bien organizado y realizo mis actividades muy ordenadamente. Otro rayo que también está claro. ¿Lo que es? ¿Es verdad en cada uno de nosotros eso? Si no lo es, 1. Y si lo es, pues precisamente la puntuación corresponde a... Catorce. A menudo me inunda un profundo sentimiento de simpatía y comprensión hacia los demás. En esos momentos especiales, amo a cada uno de mis semejantes incondicionalmente, sin importarme quiénes sean o lo que hayan podido hacer. Está claro el rayo que es, ¿eh? A menudo me inunda un profundo sentimiento de simpatía y comprensión hacia los demás. En esos momentos especiales, amo a cada uno de mis semejantes incondicionalmente, sin importarme quiénes sean o lo que hayan podido hacer. Quince. Siempre que me enfrento a un problema o reto importante, me diversifico, pongo en juego varias opciones diferentes y me acerco a la solución desde diferentes ángulos y nunca pongo toda la carne en el asador. O sea que no me mojo, ¿no? 15. Siempre que me enfrento a un problema o reto importante, me diversifico, pongo en juego varias opciones diferentes y me acerco a la solución desde diferentes ángulos y nunca pongo toda la carne en el asador. Dieciséis. Soy una persona de firme determinación para cualquier cosa que pienso o hago. Clarísimo también, ¿eh? Del 1 al 7. Repito.
Soy una persona de firme determinación para cualquier cosa que pienso o hago. 17. Casi siempre me identifico inmediata y profundamente con los sentimientos y estados de ánimo de otras personas, absorbiéndolos como si fueran míos. Repito la 17. Casi siempre me identifico inmediata y profundamente con los sentimientos y estados de ánimo de otras personas, absorbiéndolos como si fueran míos. Siguiente. 18. Soy un experto en el sutil arte del compromiso. ¿Que aceptas compromisos o no los aceptas? Así de claro. 19. Doy un gran valor a la exactitud rigurosa, incluso cuando los demás pierden la paciencia con tal precisión y exactitud. Repito. Doy un gran valor a la exactitud rigurosa, incluso cuando los demás pierden la paciencia con tal precisión y exactitud. Esto venía en los vicios de un rayo que tocamos últimamente. ¿Os acordáis? Que ya manía del detalle que al final acababa cansando a todo el mundo. ¡20! Me deleito con la gimnasia mental y la demostración del virtuosismo intelectual. Me gusta presumir de mis capacidades mentales. ¿Sí? Solamente me queda una matriz. Es decir, luego... ¿Quieres tú o la quieres tú? ¿Una fotocopiadora? No, no sé. Se trata de puntuar. Vamos por la 20, de puntuar, si te, no tengo para ti, Roberto. Se trata de, tienes un móvil, de puntuar al lado del número, del 0, del 1, que es mentira, para el 7, que es lo máximo. Roberto, tienes un folio. No, pero es folio, ¿eh? Folio blanco. Continúo, 21. Te apuntas el número de la pregunta y la nota que le pones del 1 al 7. El 1, Roberto, es mentira y el 7 es completamente verdad. ¡21! Con frecuencia hablo y escribo con palabras coloristas e imágenes pintorescas. Con frecuencia hablo y escribo con palabras coloristas e imágenes pintorescas. 22. Idealizo verdaderamente a ciertas personas y debido a la gran admiración que siento por ellas, las menciono con frecuencia y cito sus palabras. 22. Idealizo verdaderamente a ciertas personas y debido a la gran admiración que siento por ellas, las menciono con frecuencia y cito sus palabras. Del 1 al 7, el 1 es mentira y el 7 es la máxima puntuación. Es decir, que sí, que soy de ese tipo de personas que más que idealizar hacen otra cosa, que tiene un nombre diferente. 23. Doy verdadera importancia al estilo y a la forma de hacer una cosa. Soy un entusiasta de hacerlo todo como debe ser.
repito, 23, doy verdadera importancia al estilo y a la forma de hacer una cosa. Soy un entusiasta de hacerlo todo como debe ser. ¿Somos ordenados? ¿Sí o no? 24. Me encanta reparar y desmontar las cosas, piezas de equipo, aparatos, objetos varios, para ver cómo se montan, cómo funcionan y cómo pueden repararse. 24. Me encanta reparar y desmontar las cosas, piezas de equipo, aparatos, objetos varios, para ver cómo se montan, cómo funcionan y cómo pueden repararse. 25. Debo entregarme totalmente a una causa digna o ideal. 25. Debo entregarme totalmente a una causa digna o ideal. 26. No tengo dificultad para terminar o desechar cosas. De hecho, a menudo es estimulante y especialmente cuando algo viejo y gastado ha de eliminarse para que algo nuevo y fresco lo reemplace. El apego a lo viejo, ¿lo tenemos sí o no? 26. No tengo dificultad para terminar o desechar cosas. De hecho, a menudo es estimulante y especialmente cuando algo viejo y gastado ha de eliminarse para que algo nuevo y fresco lo reemplace. Mañana, ¿qué se hace en las calles? Hogueras, ¿no? ¿Qué se tira? Los muebles viejos, ¿no? ¡27! El fuego lo purifica todo. ¡27! Calma, sufrir con paciencia y un temperamento sereno son algunas de mis cualidades características. ¿Verdadero o falso? Del 1 al 7. Falso, 1. Verdadero, 7. Verdadero, 7, ¿no? Jesús. Verdadero, 7. Totalmente verdadero en tu caso, 7. Y 1 falso en tu caso. En tu caso y en el mío, vaya. Perdón, no en tu caso que me has hecho la pregunta. 28. El ritmo, al menos en una de sus muchas formas de expresión, es muy importante para mí, bien sea danza rítmica, ejercicio rítmico o movimiento corporal, lenguaje rítmico, música o la participación en otras actividades rítmicas organizadas. Bien claro el rayo, ¿no? ¿También? Anotáis el número de la pregunta y al lado la puntuación que le dais del 1 al 7. ¿29? Soy un hábil organizador de círculos. Tengo gran destreza para reunir personas con diferentes habilidades en sistemas de cooperación de iniciativas bien integrados y estrechamente enlazados. ¿Tenemos esa energía de organización que nos permite hacer esos trabajos de equipo? La persona que consigue hacer eso, que la persona que tiene esa capacidad, formar un equipo de diferentes tendencias y que entre ellos no se aguantan, pero hay alguien que los controla, los estimula, saca lo mejor de sí mismo. Un estadista es eso. Un ejecutivo es eso. Lo he dicho mucho. Buda también. ¿Eh? Buda también. También. 30. Mi intelecto es exacto, altamente analítico y acusadamente dirigido al conocimiento fáctico y específico, a los hechos concretos. Habla de hechos concretos, no abstractos. Mm-hmm.
repito, mi intelecto es exacto, altamente analítico y acusadamente dirigido al conocimiento fáctico y específico, a los hechos concretos, a los hechos. ¿Qué rayo era ese que partiendo de lo concreto llegaba a quinto? ...31... Mi forma habitual de hacer las cosas se caracteriza por estados incesantes de actividad, seguidos igualmente de periodos de total letargo, durante los cuales, aunque debería estar activo, simplemente soy incapaz de hacer nada. De repente cambia mi ánimo y me lanzo a la acción. Todos tenemos esto, ¿eh? Todos. Y más en estos tiempos y en este clima mediterráneo. ...31... Mi forma habitual de hacer las cosas se caracteriza por estados incesantes de actividad, seguidos igualmente de periodos de total letargo, durante los cuales, aunque debería estar inactivo, simplemente soy incapaz de hacer nada. De repente, mi ánimo cambia y me lanzo a la acción. Una actitud muy geminiana esta, dar bandazos, partir para allá. Una bipolaridad clásica, la tenemos todos, todos tenemos esto. 32. Está más claro el agua, ¿no? Me encanta adorar a Dios y estoy lleno de reverencia por los grandes santos y sabios que siguen su ejemplo. Repito, 32. Me encanta adorar a Dios y estoy lleno de reverencia por los grandes santos y sabios que siguen su ejemplo. 33. Aunque una idea parezca verdadera, no la doy por buena a menos que haya sido comprobada por lo que considero un procedimiento experimental de confianza. ¿Está clarito? Aunque una idea parezca verdadera, yo no la doy por buena a menos que haya sido comprobada por lo que considero un procedimiento experimental de confianza. Gracias a esta tendencia que se refleja en esa pregunta, la civilización humana ha llegado donde ha llegado, ¿eh? Si hubiéramos continuado como hasta el siglo XVII por ahí, estaríamos todavía en otra época y muy, muy, muy atrasados a nivel de conciencia. 34. A menudo abordo las situaciones delicadas con incertidumbre creativa. Frecuentemente encuentro que la actitud más prudente es insinuar, inducir, decir cosas indirectamente en lugar de comentar abiertamente los detalles de una situación. Escurrir el bulto, ¿no? ¿Sí o no? Ser políticamente correcto. A menudo abordo las situaciones delicadas con incertidumbre creativa. Frecuentemente encuentro que la actitud más prudente es insinuar, inducir, decir cosas indirectamente en lugar de comentar abiertamente los detalles de una situación. Es decir, que en lugar de decir lo que realmente pienso, lo maquillo y quedo muy bien y aparezco una buena persona, pero no he cumplido con lo que debería cumplir. 35. Tengo profundamente arraigada la necesidad de cuidar y consolar a la gente. Repito. Tengo profundamente arraigada la necesidad de cuidar y consolar a la gente. ¿En mí hay suficiente amor para ayudar a los demás, sí o no? O es que depende del grado de relación. Depende cómo lo vivas. ¿Pasamos? 36. No solo me siento irresistiblemente arrastrado hacia las artes creativas, sino que expreso y desahogo mis emociones por medio de alguna forma de actividad artística. Pintura, música, danza. 36. No solo me siento irresistiblemente arrastrado hacia las artes creativas, sino que expreso y desahogo mis emociones por medio de alguna forma de actividad artística. El 1. Nada. ¿Y el 7? Sí. 37.
Disfruto especialmente de aquellos aspectos de cualquier negocio que me exija organizar las operaciones con inteligencia y creatividad. Hay que puntuar todas las preguntas, ¿eh? Pero en ese baremo. Luego cuando lleguemos al final, irán por bloques. 37. Disfruto especialmente de aquellos aspectos de cualquier negocio que me exijan organizar las operaciones con inteligencia y creatividad. 38. No me molesto en largas reflexiones y análisis. Decido mi objetivo y lo llevo a cabo rápida y directamente. Y pum, pum. ¿Qué rayo es este? Primero. ...39... Cuando organizo cosas soy más exigente que la mayoría para que todo resulte exacto, correcto o perfectamente dispuesto. 39. Cuando organizo cosas soy más exigente que la mayoría para que todo resulte exacto, correcto o perfectamente dispuesto. Una gran virtud esta, ¿eh? La gran virtud. 40. Reúno a gente mediante afecto y don de gentes, y mi cariño ayuda a mantenerlos unidos. 40. Reúno a gente mediante afecto y don de gentes, y mi cariño ayuda a mantenerlos unidos. 41. Por las razones que sean, tiendo a ser intensamente dominante. No me acobardo ante la imposición autoritaria. 41. Por las razones que sean, tiendo a ser intensamente dominante. No me acobardo ante la imposición autoritaria de los demás, claro. 42. Seguiré mi sueño donde quiera que me lleve. Toma ya. Más claro el agua, ¿no? 42. Seguiré mi sueño donde quiera que me lleve. 43. Prefiero concentrarme en una especialidad y lograr habilidad intelectual y técnica dentro de ese campo en lugar de desperdigar mi atención en diferentes actividades. Muy inteligente esto, ¿eh? ¿Quién tiene esa cualidad? Esto es lo contrario de los geminianos, ¿no? De pum, 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 de los bandazos. Sí, porque Jaume Balmes abogaba en el criterio por la especialización, sí. Esto venía de la controversia. 43. Prefiero concentrarme en una especialidad y lograr habilidad intelectual y técnica dentro de ese campo en lugar de desperdigar mi atención en diferentes actividades. 44. Habitualmente programo mi tiempo y confecciono listas para asegurarme así de que hago todo lo que tengo que hacer, a qué hora y cuándo. Lo colgamos en la nevera y luego no lo hacemos, ¿verdad? 45. Empezando con las dietas y todo lo demás. Y después no me acuerdo dónde lo hice. Exacto. Repito. Habitualmente programo mi tiempo y confecciono listas para asegurarme así de que hago todo lo que tengo que hacer. ¿A qué hora y cuándo? Ojalá. 45, familia. 45. Mis héroes y heroínas son muy importantes para mí y me llena la aspiración de seguir sus pasos. 45. Mis héroes y heroínas son muy importantes para mí y me llena la aspiración de seguir sus pasos.
¿Cuánta gente no se quería ir a África a salvar negritos? ¿Acordáis esto de pequeño cuando nos pintaban la cara para el gobierno y cosas así? Cuando éramos pequeños, queríamos ser misioneros. 46. Lucho, me recobro, vuelvo a luchar, me vuelvo a recuperar. Parece que disfruto haciendo cosas. Lucho, me recobro, vuelvo a luchar, me vuelvo a recuperar. Parece que disfruto haciendo cosas. ¿Qué espejismo era de estar siempre ocupado? ¿De qué rayo aquello que decíamos? Claro, es que verdad. Si es que no es ningún. Es que era dentro de un rayo determinado era un espejismo, estar siempre ocupado. Sí, siempre. No tener tiempo. 47. Soy práctico y estratega. Alguien a quien gusta tener siempre un plan de juego. Bueno. 48. Cuando explico algo, me aseguro de ser totalmente lúcido, lógico, específico, ofreciendo ejemplos concretos para ilustrar mi punto de vista, para que mi oyente pueda captar el simple detalle con total claridad. Toma. Toma ya. Toma ya. Cuando explico algo, me aseguro de ser totalmente lúcido, lógico, específico, ofreciendo ejemplos concretos para ilustrar mi punto de vista, para que así mis oyentes puedan captar el simple, al simple detalle con total claridad. Bueno. 49. Con frecuencia me asalta el sentimiento de estar hundido y desalentado, pero este estado de ánimo cambia pronto, y me siento con fuerzas y preparado para intentarlo de nuevo. Antes había alguna parecida con otras preguntas redactadas. Repito, 49. Con frecuencia me asalta el sentimiento de estar hundido y desalentado, pero este estado de ánimo cambia pronto y me siento con fuerzas y preparado para intentarlo de nuevo. 50. A menudo reflexiono profunda y largamente sobre cómo conseguir sabiduría y comprensión. Madre mía. Tela. Vamos, hemos visto la estatua del pensador de Rodin y la venga a seguir. A menudo reflexiono profunda y largamente sobre cómo conseguir sabiduría y comprensión. Bueno, bueno. 51. La independencia es mi modo de hacer. No sacrificaré mi libertad e independencia encaminándome profundamente ni con gente ni con circunstancias. Claro. ¿O sí? La independencia es mi modo de hacer. No sacrificaré mi libertad e independencia al encaminarme profundamente ni con gente ni con circunstancias. Nada. 52. Soy un poco el profesor distraído. A menudo abrigo pensamientos tan interesantes que no presto atención a mi entorno inmediato. Por ejemplo, nunca me acuerdo de dónde pongo las cosas. El otro dónde está. Eso se le llama patrones distraídos de Reyes. 53. Dedico un estudio profundo y detallado, incluso instintivamente, a cualquiera de los más amplios temas. Mi intención es conseguir una comprensión completa, llegando a familiarizarme tanto con el tema que lo absorbo por completo. Bueno, bueno, no digo nada. No digo nada, Repito, dedico un estudio profundo y detallado, incluso instintivamente, a cualquiera de los más amplios temas. Mi intención es conseguir
una comprensión completa, llegando a familiarizarme tanto con el tema que lo absorbo por completo. 54. Soy una persona preocupada por arreglar las cosas y clasificarlas. Un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Ese es mi lema. El mío no. 55. Esto, algo hay en mí que adora la predicación. Hay algo en mí que adora la predicación. Predicar, sí. Pero predicación en el sentido de esta actitud mesiánica que tenemos de iluminar a los demás, ya sea en cualquier faceta de la vida, desde cómo clavar poner un taco en la pared a cualquier historia. También puede ser la predicación del propio del sexto rayo. Pero hay esta tendencia a exhibir uno su sabiduría. Cuarto rayo también va por ahí. Ya vemos luego que hay que reducir la edad. 56. Estoy preparado, equipado e inclinado a forzar asuntos y emitir ultimátum, siempre que lo creo necesario. Bueno, vale. Vaya poder, ¿eh? Vaya decisión, ¿eh? 57. Represento generalmente el poder en el centro de las cosas. Esta es una situación para mí completamente natural. Bueno, pues que los que estén a tu alrededor te toquen las palmas. 58. Soy muy flexible y adaptable. Cambio rápida y fácilmente mi posición o altero mi forma de enfocar una situación para adaptarme a diferentes circunstancias. Repito, soy muy flexible y adaptable. Cambio rápido y fácilmente mi punto de vista o altero mi forma de enfocar una situación para adaptarme a las diferentes circunstancias. La capacidad de la adaptabilidad. 59. Se me da muy bien entretener y divertir a los demás con conversación brillante e imaginativa, pero puedo igualmente permanecer en un silencio introspectivo. 59. Se me da muy bien entretener y divertir a los demás con conversación brillante e imaginativa, pero puedo igualmente permanecer en un silencio introspectivo. 60. Busco siempre una comprensión total de los demás, una comprensión profunda, intuitiva, de corazón a corazón. Bueno, si la encuentras, adelante. 60. Busco siempre una comprensión total de los demás, una comprensión profunda, intuitiva, de corazón a corazón. 61. Rara vez me muevo directamente hacia una sola meta. Generalmente me diversifico, moviéndome rápida y enérgicamente hacia diferentes metas al mismo tiempo. Eso es agotador, ¿eh? Muy geminiano también. Pero 61. Rara vez me muevo directamente hacia una sola meta. Generalmente me diversifico, moviéndome rápida y enérgicamente hacia diferentes metas al mismo tiempo. 62. Pongo mi atención en distinguir una cosa de otra, buscando descubrir o aprender la clasificación o nombre correcto de aquello que examino, a fin de saber exactamente lo que una cosa es y lo que no es. Eso es el rayo.
63, soy un cruzado. Pues uno que va a salvar el mundo, a buscar las santas reliquias de Jerusalén, a liberar la ciudad prometida. Bueno, un iluminado se llamaría hoy en día. Un talibán, dicho el lenguaje judío fuerte. Es un extremo ya, un extremo. Todos tenemos algo de cruzados. Es un guerrero que defiende un ideal. Claro, lo ha captado y lo tiene que llevar a la práctica, si no su alma se cierra. Eso es lo peor que hay. ¿Pasamos? 64. Simplemente adoro el color. Y tengo desarrollado un alto sentido del color que expreso de una manera u otra siempre que puedo. 64. Simplemente adoro el color y tengo desarrollado un alto sentido del color que expreso de una manera u otra siempre que puedo. 65. Estoy involucrado en forma activa, por vocación o por diversión, en una o más de las ciencias exactas, tales como la física, la química, la astronomía, la biología, la electrónica, informática, computadoras, o en sus muchas combinaciones, ramas o aplicaciones. Cuando yo era pequeño se llamaba de ciencias a esto. De ciencias, de bachillerato que se hacía, la rama de ciencias, o de ciencias. Se estudiaba latín y griego y arte, y los otros iban a por esto, física, química, matemáticas, informática no, porque no había. Eran aquellas tarjetas perforadas. Continuamos. 66. Casi siempre soy extremadamente cuidadoso en el manejo del más mínimo detalle. Quiero que las cosas se hagan como debe ser. ¿Y estás solo si te estás acompañando? Repito. Casi siempre soy extremadamente cuidadoso en el manejo del más mínimo detalle. Quiero que las cosas se hagan como debe ser. 67. Tengo fuerza e independencia suficientes para permanecer solo. Necesito mucha menos ayuda y compañía de los demás que la mayoría de la gente. Tengo fuerza e independencia suficientes para permanecer solo. Necesito mucha menos ayuda y compañía de los demás que la mayoría del resto de seres humanos. Más fuertes, ¿no? Con esta calidad. Sí. 68. Defiendo apasionadamente mis más preciados ideales, siempre que sea que se cuestionan los mismos. Defiendo apasionadamente mis más preciados ideales, siempre que se cuestionen los mismos. Siempre que los pongan en mi lugar. 69. En casi todo lo que hago, lo más natural para mí es desarrollar una rutina o ritual personal, un patrón de acción regular que me resulta eficiente y me gusta repetir. Repito, 69. En casi todo lo que hago, lo más natural para mí es desarrollar una rutina, un hábito, un patrón de acción regular y siempre el mismo que me resulta eficiente y me gusta repetir. Me siento muy atraído por la religión, pero solamente cuando es muy tolerante y de espíritu ecuménico. Me siento muy atraído por la religión, pero solamente cuando es muy tolerante y de espíritu ecuménico. 71. Más que a la mayoría de la gente, me gusta jugar con el dinero especulando y usando mi ingenio para generar ganancias. Lo que tenemos ahora viene de aquí. Más que a la mayoría de la gente, me gusta jugar con el dinero
especulando y usando mi ingenio para generar ganancias. ...72... Cuando me enfrento a una situación personal o profesional que no puedo continuar así, prefiero hacer ajustes drásticos y liberadores que finalicen abruptamente las condiciones anteriores. Eso es aplicar un rayo que todo el mundo quisiera tener. Cuando me enfrento a una situación personal o profesional que no puede continuar así, prefiero hacer ajustes drásticos y liberadores que finalicen abruptamente las condiciones anteriores. Es decir, me separo y me separo. Despido a los trabajadores y los despido, no me como el coco. Clarísimo, el raro que es. 73. Tengo sumamente desarrollada la habilidad de percibir con claridad e intuir de antemano. Esta habilidad es especialmente perspicaz cuando la aplico a la comprensión de los demás, su potencial, motivos, problemas y relaciones. Vaya, que el señor es intuitivo. 73. Tengo sumamente desarrollada la habilidad de percibir con claridad e intuir de antemano. Esta habilidad es especialmente perspicaz cuando la aplico a la comprensión de los demás, su potencial, motivos, problemas y relaciones. 74. Me es absolutamente indispensable crear belleza en todo cuanto hago. Busco convertirme en el artista de mi vida. 75. Me encuentro en los laboratorios como en casa, y disfrutaría trabajando en cualquier tipo de laboratorio donde el conocimiento se busca y se confirma de forma especial. Repito, 75. Me encuentro en los laboratorios como en casa y disfrutaría trabajando en cualquier tipo de laboratorio donde el conocimiento se busca y se confirma de forma especial. A ver, si la cocina es un laboratorio de investigación de nuevas recetas, la capacidad, esa cualidad de quinto rayo de investigación la tenemos y la aplicamos a todo. Él habla de laboratorios a nivel ya mucho más concreto, física, pero que bueno, todos tienen la cocina. Entonces, la cocina ayurvédica es científica. Sí, pero la manera que lo aplico, no hay la parte. No, es más bien concreto. 76. Sé tirar de los hilos adecuados. Soy hábil para organizar situaciones e influir en las partes interesadas para que todo salga como estaba planeado. 76. Sé tirar de los hilos adecuados. Soy hábil para organizar situaciones e influir en las partes interesadas para que todo salga como estaba planeado. Sin dejar nada de improvisación. No lo pongo. 77. Tomar decisiones es un proceso absorbente para mí, debido a que generalmente oscilo durante un tiempo entre las alternativas antes de tomar una decisión. 77. Tomar decisiones es un proceso absorbente para mí, debido a que generalmente oscilo durante un tiempo entre las alternativas antes de tomar una decisión. O sea, que me cuesta tomar decisiones. Vale. 78. Vivo mi vida con fe inalterable y optimismo, incansable, sin importarme lo oscuras, frustrantes o desesperantes que sean las cosas. Fantástico. Vivo mi vida con fe inalterable y optimismo incansable, sin importarme lo oscura, frustrante o desesperante que sea cada una de las cosas que me encuentro. Un grado de optimismo. ¿Hay problemas? Bueno, no pasa nada. Yo estoy aquí. Que viva la vida. Exactamente. Para la gran mayoría de la humanidad no es verdad, ¿eh? Un 7 no puede salir. Para la gran mayoría de la humanidad no podría salir.
no porque hay una oscilación muy grande. 79. Poseo un conocimiento innato de cómo debe realizarse el trabajo en organizaciones y grupos, y me resulta fácil desempeñar las funciones adecuadas en mi lugar y de acuerdo con mis colaboradores. Creo que la gente debería pararse a pensar hasta tener claro cuál es su lugar y su función. Repito, 79. Poseo un conocimiento innato de cómo debe realizarse el trabajo en organizaciones y grupos, y me resulta fácil desempeñar las funciones adecuadas en mi lugar y de acuerdo con mis colaboradores. Creo que la gente debería pararse a pensar hasta tener claro cuál es su lugar y su función. Un tipo mental clarísimo, ¿no? En un país latino. 80. Soy especialmente bueno en matemáticas aplicadas. Vaya. El tipo de matemáticas que requiere cálculos rápidos y certeros y habilidad en los diversos tipos de problemas prácticos. Soy especialmente bueno en matemáticas aplicadas. El tipo de matemáticas que requiere cálculos rápidos y certeros y habilidad en los diversos tipos de problemas prácticos. 81. Me mantengo aferrado a ciertos ideales elevados que frecuentemente y con entusiasmo reafirmo tanto para mí como para los demás. Estos ideales son mi guía y me sirven para trazar el curso de mi vida. Todos los que estamos aquí tenemos eso. No estaríamos aquí si el alma, la idea de acercarnos al alma, no nos hubiera traído aquí. Es que depende, el ideal es la captación intuitiva de un arquetipo de realización, nada más. Me mantengo aferrado a ciertos ideales elevados que frecuentemente y con entusiasmo reafirmo tanto para mí como para los demás. Es decir, que le digo a la gente que soy Dios, que vaya, pues socialista, a todo el mundo. Tiramos. Se mantiene aferrado. Aferrado es soldado al hierro. Aferrado, 81. Aferrado. La fe del converso, ¿no? 82. Soy un líder nato. Antes era un cruzado, ahora soy un líder nato. ¿Es verdad eso? Somos líderes cada uno de forma natural. El 1, nada. El 7, sí. 83. Para duras personas resulta fácil cortar lazos o relaciones familiares cuando debo hacerse, pero para mí es especialmente difícil. No me puedo desapegar tan fácilmente. Antes había uno que no tenía problemas, cortaba por lo sano y fuera. Pero este otro, que no. Que no. Que no puede romper. Ni con su entorno ni con nadie. Para algunas personas resulta fácil cortar lazos o relaciones familiares cuando debe hacerse, pero para mí es especialmente difícil. 84. Cuando tengo la responsabilidad de decidir qué medidas tomar, me aseguro muy bien de que éstas están de acuerdo con las normas, leyes y precedentes del contexto en el que estoy trabajando. Madre mía. Vamos, que llamo al abogado, al economista, para hacer el ERE, le damos un informe para pillarme la mano. Presto mucha atención al cuerpo, a normas y regímenes para mantenerlo vitalmente sano o a programas para cultivar su potencial máximo. 86. Al analizar mi forma de hablar y escribir, me baso sobre todo en los hechos.
soy verídico, fabulo, digo la verdad, o hago de periodista. ¿87. Aunque a mucha gente le gusta la música, en mi vida ejerce una influencia profunda. Ocupo parte de mi tiempo escuchándola o expresándome musicalmente. Las melodías a menudo pasan por mi mente y voy tarareando, cantando o silbando canciones. Antes la gente cantaba por las calles, ¿no? No lo que había antes. Ahora ya no tanto. 87. Repito. Aunque a mucha gente le gusta la música, en mi vida ejerce una influencia profunda. Ocupo parte de mi tiempo, ocupo escuchándola o expresándome musicalmente. Las melodías a menudo pasan por mi mente y voy tarareando, cantando o silbando canciones. En plan Heidi, no. 88. A menudo me prometo a mí mismo o a otros que defenderé algunos ideales elevados. A menudo me prometo a mí mismo que defenderé en el futuro, algunos ideales elevados. Eso tiene que ver con el carácter mesiánico del cruzado. Voy a hacer esto, cumpliré las causas justas. 89. Siento una curiosidad insaciable por comprender causas específicas y efectos específicos. Llevo cuidadosamente las causas hasta sus hechos y también al contrario. Los efectos y también al contrario. Los efectos hasta la causa original. Esto tenemos que tener una capacidad mental increíble para, y una voluntad de hierro para hacer esto, ¿eh? Siento una curiosidad insaciable por comprender causas específicas y efectos específicos. Esto ha sido originado por esto. Por ejemplo, llevo cuidadosamente las causas hasta sus efectos, y también al contrario, los efectos hasta la causa original. O sea, que no divago, que me atengo solamente a hechos concretos. Que no fabulo, que tengo un carácter científico. ¿Mm? 90. Actúo basándome en que la verdad puede alcanzarse sin experimentación, simplemente pensando de forma rigurosa, lógica y deductiva, siempre que las bases sean correctas y el razonamiento bien fundado. ¿Eh? Señor Platón, ¿quién realmente utiliza la mente para desentrañar un problema y buscar la solución? Generalmente es la intuición o el plexo solar el que nos da la clave. A ver, no es una utilizar la mente así en esos niveles. No es una intuición verdadera, pero se sigue. No, repito, actúo basándome en que la verdad puede alcanzarse sin experimentación, simplemente pensando de forma rigurosa, lógica, deductiva, siempre que las bases sean correctas y el razonamiento bien fundado. 91. Debido a que me alegra muchísimo ver a los demás crecer y desarrollarse, una de mis grandes ilusiones es el profesor. Debido a que me alegra mucho ver a los demás crecer y desarrollarse, mi gran ilusión es ser profesor. ...92... Adoro el dramatismo y mi vida está llena de experiencias dramáticas y de contrastes emocionales. Vamos, un culebrón total. Hay mucha gente que goza mucho de estas historias, ¿no? Mucho más. Es agotador, pero bueno, está ahí. Eso existe. 93. Mi estilo literario es completamente abstracto, complejo y bastante enrevesado. Toma.
Disfruto con los detalles y ramificaciones y me adentro en muchas áreas con objeto de combinar muchas líneas de pensamiento. Repito, 93. Mi estilo literario es completamente abstracto, complejo y bastante enrevesado. Disfruto con los detalles y ramificaciones y me adentro en muchas áreas con objeto de combinar muchas líneas de pensamiento. Sería una mente atlante. Atlante, que ocupa, ocupa muchas cosas, no es concreta, no tiene una línea definida. 94. Comparado con otros, poseo una gran fuerza de voluntad. Ahora, ay. 94. Comparado con otros, poseo una gran fuerza de voluntad. 95. Me encanta diseñar, modelar o moldear formas que expresen mis ideas. El artista que llevamos dentro, vamos, sácalo fuera. 96. En todas las situaciones de mi vida, tomar parte es una de mis prioridades principales. Por ejemplo, siempre me preocupo especialmente de que tomen parte todos aquellos que quieren hacerlo y encuentro muy penoso dejar fuera a alguien. Ojo, que tú hablas de un corazón muy bueno, ¿eh? Una energía muy buena. Ojalá hubiera más en casa. En todas las situaciones de mi vida, tomar parte es una de mis prioridades principales. Sí, que por un lado me gusta tomar parte, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Por ejemplo, siempre me preocupo especialmente de que tomen parte todos aquellos que quieren hacerlo y encuentro muy penoso dejar fuera a alguien. 97. Tengo una notable habilidad para iniciar la acción y hacer que los demás entren en actividad. Soy el que da la señal para que todo empiece a vibrar. El líder, toma ya, venga. Tengo una notable habilidad para iniciar la acción y hacer que los demás entren en actividad. Soy el que da la señal para que todo empiece a vibrar. 98. Creo firmemente en la lealtad, la cual considero una virtud indispensable. Me la exijo a mí mismo y la busco en los demás. Un señor de principios o una señora de principios. Ojalá tuviéramos mucha más gente en la humanidad. Sí. Bueno, sí. Políticos también. Y dirigentes mundiales. Y nosotros mismos, claro. 99. Disfruto pensando en mejoras técnicas y encontrando formas nuevas de expresar nuevas ideas mecánicamente o a través de alguna forma de instrumentación. Fijaos que cuando se refiere a determinados rayos, el lenguaje es muy enrevesado, ¿eh? Porque se trata de que el que la responda es porque está trabajando con esa energía. Cuando son cosas más llevaderas, son preguntas directas, porque tocan una fibra emocional. Pero cuando está tocando la mente concreta, cuando no se responde, no se pregunta, es que esa energía en nosotros no está muy definida. Si resuena, resuena. Claro, es el tema de si resuena, resuena. Es que este test se podía hacer de dos maneras. O bien, puntuando solamente, no puntuándolo todo como vamos a, estamos haciendo, o solamente aquello que realmente... Total, clarísimo. Pero hay que mojarse un poquito. Hay que mojarse. Cuatro no quiero que pongáis muchos, ¿eh? No es... Hay que mojarse. ¿Eh? Bien, soy un administrador hábil y eficiente que disfruta coordinando los muchos detalles prácticos inherentes al manejo de un negocio complejo. Repito, la 100. Soy un administrador hábil y eficiente que disfruta coordinando los muchos detalles prácticos inherentes al manejo de un negocio complejo. Vamos, que me ponen dirigiendo un portaaviones y eso es lo mío. Sí, sí.
con la visita de un dignatario extranjero a la ciudad, me la ponen a mí en mis manos y la organizo de maravilla. ¿Tenemos esa cualidad? Algo más que eso. 101. Siempre tengo a los que amo muy cerca de mí. Me siento totalmente devoto y unido a ellos de forma inseparable. Pues bueno. Siempre tengo a los que amo muy cerca de mí. Me siento totalmente devoto y unido a ellos de forma inseparable. Bueno, ya vendrá el tío Pablo con la rebaja. 102. No me preocupa decir o hacer lo contrario de lo que acabo de decir o hacer. Encuentro muy interesante improvisar y hacer lo inesperado, incluso si ello produce una sensación de inconsistencia o falta de lógica. Esto es lo que dijo Rajoy, ¿no? Que es lo contrario de lo que dijo. Pero que te lo digan 4 meses después, ahí está. Pero que en media hora te cambien 3 veces de opinión, como me ha pasado también en la conversación, eso es malo, ¿eh? Eso ya hay que pensar en otra cosa. Hombre. Repito la 102. No me preocupa decir o hacer lo contrario de lo que acabo de decir o hacer. Donde digo Diego, dije Diego. Encuentro muy interesante improvisar y hacerlo inesperado, incluso si ello produce una sensación de inconsistencia o falta de lógica. Ojo con esta pregunta, porque en los últimos años hay una tendencia en el mundillo pseudo-esotérico, en el bazar esotérico, que tiene que estudiar, no hay que hacer nada, que hay que dejar fluir. Y hoy soy teósofo, por ejemplo, y mañana pues me meto a hacer prácticas de no se sabe qué, y pasado mañana pues a lo mejor me zampo un kilo de ayahuasca y a ver si pongo los cielos ya. He conocido casos, ¿eh? Cuidado con esto, ¿eh? Hombre, la capacidad de, es que la improvisación es investigación. Eso digo que también no. La capacidad debemos tener que siempre. Una melodía de jazz tiene un 50% de preparación, un 50% de improvisación. Pasamos, 103. Disfruto creando planes laboriosos con una gran cantidad de contingencias. Disfruto creando planes laboriosos con una gran cantidad de contingencias. Una gran cantidad de cosas ahí por ahí, venga. Eso es agotador, ¿eh? 104. Siempre que dirijo un estudio lo hago muy rigurosa y sistemáticamente, dominando en su totalidad todos los hechos del tema. Esta pregunta viene otra vez a colación de esa capacidad mental que tienen estos hermanos que trabajan en el campo de la ciencia. A ver, nosotros yo, bueno, habitualmente no tenemos esta energía, ¿no? No la tenemos. Repito 104. Siempre que dirijo un estudio lo hago muy rigurosa y sistemáticamente, dominando en su totalidad todos los hechos del tema. O sea que yo lo controlo todo. 105. He pasado mi vida escalando las alturas y bajando las profundidades de la experiencia humana. Toma. Hoy estoy feliz y mañana estoy tirado en el suelo, depresivo, no tengo nada. Mi estima por el suelo, bueno. Vamos, que los miserables para mí, pues nada. 106. Cuando tengo miedo, habitualmente es porque soy una persona muy sensible y vulnerable, y porque siento la vulnerabilidad de aquellos a quienes amo y temo por su bienestar. Es una forma de escurrir el bulto, ¿eh? Se tiene miedo o no se tiene miedo. Pero miedo por los demás, nos tendríamos que mirar un poquito lo que es. Cuando tengo miedo, habitualmente es porque soy una persona muy sensible y vulnerable. Y porque siento la vulnerabilidad de aquellos a quienes amo y temo por su bienestar. Es una contradicción porque si fuera amor verdadero, los demás no serían vulnerables. Eso todas las mamis lo han tenido con nosotros, todas. 107. Estoy bien dotado de poder dinámico para superar obstáculos y lo hago. Bueno.
Estoy bien dotado de poder dinámico para superar obstáculos y lo hago. 108. Disfruto descifrando enigmas, especulando y conjeturando sobre probabilidades. O perdiendo el tiempo. Diferentes opciones. Diferentes salidas, respuestas. Deberíamos enfriar la mente entonces. 109. Doy fácilmente mi conformidad. Decir no y aferrarme a ello es casi siempre difícil para mí. Toma. Cuando nos piden un no, no nos mojamos, ¿eh? Lo que cuesta decir que no. Aprender a decir no. Es afirmarse uno. Lo que nos cuesta. 110. Creo que las apariencias son muy importantes. Dedico energía considerable a promocionar buenas apariencias en todos los aspectos de mi vida y circunstancias. Es decir, que en vez de meditar y buscar mi alma, pues prefiero tomar rayos uva y todo lo demás. Y... A ver, es un extremo, ¿no? Es un extremo. 111. A menudo anhelo estar donde todo es puro y perfecto. Llámese utopía o llámese paraíso. No vivir la realidad del presente, que no, que es muy dura. 112. Las profecías de San Malaquías. Estoy decidido a alcanzar la cima en prácticamente todo lo que hago. Vamos, yo no tengo abuela y ya está. Lo tengo que hacer. No me muero. 113. Participar en el establecimiento y o ejecución de principios de gobierno, ya sea a nivel nacional, de Estado, cívico, comunitario, de corporación o grupos más pequeños, es una de mis prioridades principales. Movimientos sociales, ¿sí? Cívico, cívico. Tenemos ese alma ahí dispuesta a servir a los demás a través de esa religión, etcétera, etcétera. Organización. 114. Hablo mucho, más que la mayoría de la gente. Mi mente está casi siempre llena de pensamientos interesantes y simplemente tengo que expresarme verbalmente. O sea que el silencio para mí y la partida de mental como que. ¿Para qué lo veo? Si tengo ese potencial, ¿para qué voy a desperdiciar? A ver. 115. Me encanta crear grupos, composiciones o mezclas atractivas, formando una unidad compuesta de cosas que generalmente no se encuentran juntas. Pueden ser personas o pueden ser objetos. Con grupos de medios o... 116. Mi punto débil es tomar cariño y estar muy cerca de la gente. Y durante el tiempo que dura este vínculo, mantengo una actitud de lealtad, perdón y comprensión benévola. 112. En el fondo necesito de la aprobación de los demás. Y del cariño de los demás. 117. Mi forma característica de trabajar es abarcar selectivamente una gran variedad de cosas, gentes o pensamientos, reunirlos y entretejerlos. Una gran variedad de cosas, gentes o pensamientos. Reunirlos
y hacer un tejido con ellos. 118. Mantengo generalmente una actitud muy objetiva que proviene del examen altamente analítico y mental, desapasionado y tranquilo de todas las situaciones de la vida. 118. Repito. Mantengo generalmente una actitud muy objetiva que proviene del examen altamente analítico y mental, desapasionado y tranquilo de todas las situaciones de la vida. 119. Cuando voy a por algo, me dedico a ello apasionadamente, con entusiasmo inusitado e inexorable. Tengo voluntad, no la tengo. Repito, cuando voy a por algo, me dedico a ello apasionadamente, con entusiasmo inusitado e inexorable. 120. Mi forma habitual de escribir y hablar es expresándome con sentimiento, espontánea y a menudo poéticamente. Repito la 120. Mi forma habitual de escribir... Mi forma habitual de escribir y hablar es expresándome con sentimiento, espontánea y a menudo poéticamente. 121. No solamente disfruto investigando, sino que tengo la paciencia y la perseverancia necesarias para estudiar el origen del más mínimo detalle con objeto de asegurarme de la exactitud de mi investigación. Preguntas enrevesadas para los radios que... tienen esa cualidad. Vaya. ¿La repito? 121. No solamente disfruto investigando, sino que tengo la paciencia y la perseverancia necesarias para estudiar el origen del más mínimo detalle, con objeto de asegurarme de la exactitud de mi investigación. Vamos, ha quedado el agua, ¿no? ¿El rayo qué es? 122. Disfruto viendo o participando en ceremonias en las que se requieren uniformes o algún tipo de vestimenta formal o protocolo formal. Por ejemplo, graduaciones, organizaciones religiosas, rituales o masónicas, desfiles, procesiones, etcétera. Etcétera, etcétera, etcétera. Séptimo. Hay mucho cuarto rayo ahí también. Los desfiles militares son de cuarto rayo. A los nazis les chiflaban. Porque el alma de Alemania, ¿os acordáis cuando tocamos aquello? Y antes a los nazis, a los prusianos. Y en España también ha habido bastante de los grandes desfiles, no me acuerdo de aquellos desfiles, la cosa. ¿Repito la pregunta o no? Venga, 122. Disfruto viendo participando en ceremonias en las que se requieren uniformes o algún tipo de vestimenta formal o protocolo formal. Por ejemplo, graduaciones, organizaciones religiosas, rituales, masónicas, desfiles, procesiones, etcétera, etcétera, etcétera. 123. Aunque los riesgos sean grandes, lucharé por mi libertad y mis derechos, y también por la libertad y derechos de aquellos más débiles que yo. 123. Aunque los riesgos sean grandes, Gandhi, por ejemplo, Luther King y tantos otros. Aunque los riesgos sean grandes, lucharé por mi libertad y mis derechos, y también por la libertad y derechos de aquellos más débiles que yo. 124. Rezo con la completa seguridad de que mis plegarias son siempre atendidas, y con el deseo humilde de aceptar las respuestas que reciba, cualesquiera que éstas sean. Ándate. Generalmente, la primera parte, rezo con completa seguridad de que mis plegarias sean siempre atendidas y con el deseo humilde de aceptar las respuestas, entre comillas, porque según la respuesta, decimos, no puede ser, estás equivocado, no es para mí. Rezo con la completa seguridad de que mi plegaria va a ser atendida y con el deseo humilde de aceptar la respuesta que reciba, cualquiera que ésta sea.
125. Reestructuro constantemente el orden establecido de las cosas, renovando y diseñando de nuevo los aspectos prácticos de la vida cotidiana, bien sea en mi ámbito personal o profesional, o en un contexto más amplio. Si es a nivel personal, es un tostón. Está al lado. Hombre, es que te está cambiando cada día los muertos. Nivel personal es insoportable. Insoportable, la manía del orden y de buscarlo. Bueno. Repito, 125. Reestructuro constantemente el orden establecido de las cosas, renovando y diseñando de nuevo los aspectos prácticos de la vida cotidiana, bien sea en mi ámbito personal o profesional, o en un contexto mucho más amplio. 126. Es sumamente natural para mí enfrentarme a cualquier meta importante con paciencia y sensibilidad. Consigo mucho contacto de buenas maneras, consideración y el uso inteligente del seguimiento paso a paso. Bueno, quien lo tenga, quien tenga el tacto de tener ese guante que todo lo está mano izquierda, que es que preferimos decir, no el muy punto, pues no sé. Repito, 126. Es sumamente natural para mí enfrentarme a cualquier meta importante con paciencia y sensibilidad. Con mucho tacto, consideración y el uso inteligente del seguimiento paso a paso. Ya. Es compasión, ¿no? A ver, este caso. Según con qué personas, qué situaciones, tienes que utilizar esa energía. A ver, si queremos reinsertar en la sociedad a una persona que está fuera de la misma porque ha hecho cosas que la sociedad no acepta, hemos de utilizar esta técnica. Hemos de utilizar este cuarto rayo, pero si es una persona que está equilibrada, hay que aplicar un primero. Así de claro. Un primero, no y punto. Pero a este no le puedes decir que no, porque se le rebota, porque no es lo suficiente aquí para analizarlo. 127. Debido a la flexibilidad y fertilidad poco comunes de mi mente, me resulta fácil modificar y aceptar ideas de todo tipo. Se me da muy bien ayudar a los demás a ver cosas desde una gran variedad de puntos de vista diferentes, multiplicando así sus opciones, o tal vez su confusión. 127. Debido a la flexibilidad y fertilidad poco comunes de mi mente, me resulta fácil modificar y aceptar ideas de todo tipo. Se me da muy bien ayudar a los demás a ver cosas desde una gran variedad de puntos de vista diferentes, multiplicando así sus opciones. Una mente no mercurial. Mi mente se parece un poco a esa. Yo soy así. No. 128. Aunque el temor es una emoción humana natural, he conseguido un dominio casi total sobre la respuesta al miedo. 128. Aunque el temor es una emoción humana natural, he conseguido un dominio casi total sobre la respuesta al miedo. ¿Verdadero o falso? Todos tenemos miedo. El miedo nos protege. A ver, es el morador en el umbral que está ayudándonos en cierta medida. Y a veces nos ayuda más el morador en el umbral que el ángel de la presencia. No nos damos cuenta. La repito. 128. Aunque el temor es una emoción humana natural, he conseguido un dominio casi total sobre la respuesta al miedo. Y del miedo lo tengo. Pero la respuesta al miedo la tengo controlada. Pero el miedo lo tengo. 129. Constantemente aplico todo el conocimiento y sabiduría que he conseguido en beneficio de los demás. Bueno, acuariano total, ¿eh? Qué corazón, Dios mío, acuariano. Constantemente aplico todo el conocimiento y sabiduría que he conseguido en beneficio de los demás. Qué maravilloso, ¿no? Si fuera cierto, claro. 130.
Cuando hay un momento de tensión, siempre digo o hago algo para relajarla. Otra cualidad buena, ¿no?, de buscar el equilibrio en vez de echar más leña al fuego. Una cualidad buena. 130. Cuando hay un momento de tensión, siempre digo o hago algo para relajarla. 131. Frecuentemente me enfrento a los problemas o a las tareas a través de la cuantificación. Analizo o evalúo un problema o una tarea en términos numéricos y determino una solución consecuente. No es mi caso. 131. Frecuentemente me enfrento a los problemas o a las tareas a través de la cuantificación. Analizo o evalúo un problema o una tarea en términos numéricos y determino una solución consecuente. 132. Paso una gran cantidad de tiempo comunicando una amplia gama de ideas e información a través de cualquier medio que esté disponible para mí, ya sea de palabra o por cualquier otro medio de comunicación. Bueno, el que está, os habla se retrata. 132. Paso una gran cantidad de tiempo comunicando una amplia gama de ideas e información a través de cualquier medio que esté disponible para mí, internet por ejemplo, ya sea la palabra o por cualquier otro medio de comunicación, en este caso internet. 133. Siempre me encuentro en medio, un puente de reconciliación entre opiniones contradictorias y fuerzas contendientes. Eso está bien, ¿eh? Hacer de antacarana, de puente. Hay que saberlo hacer, ¿eh? 133. Siempre me encuentro en medio, un puente de reconciliación entre opiniones contradictorias y fuerzas contendientes. 134. Siempre que me encuentro en una dificultad o en una situación incierta, busco y sigo consecuentemente una fuente de confianza que me guía. 134. Siempre que me encuentro en una dificultad o en una situación incierta, busco y sigo consecuentemente una fuente de confianza que me guía. ¿Pero la fuente de confianza externa o interna? Debe ser interna, el alma. He estudiado el alma, la intuición, la confianza en uno mismo. ¿Cómo se debe ser denominar? 135, ya acabamos, ¿eh? La clasificación y posicionamiento de todas las cosas es una necesidad estructural en el orden natural. Y estoy firmemente convencido de que las jerarquías sociales y organizaciones son igualmente necesarias. Pregunta enrevesada, con la energía. La repito. 135. La clasificación y posicionamiento de todas las cosas es una necesidad estructural en el orden natural. Vamos, que todo obedece a un patrón. Y estoy firmemente convencido de que las jerarquías sociales y organizaciones son igualmente necesarias. Si primero es la misma jerarquía por la jerarquía, para dar un nombre de ese nombre. Todavía la humanidad es cristiana. Todavía no existe eso. Tenemos este enfoque. 136. Enfoco la resolución de problemas por la observación directa, examinando cuidadosamente todos los detalles. Entonces, comienzo experimentando metódicamente, utilizando un procedimiento de prueba y error, y no me detengo hasta haberme probado a mí mismo que tengo una solución que realmente funciona. El señor Alexander Fleming utilizó esto, ¿no?, para descubrir la penicilina. ¿Lo tenemos en nuestra vida personal, esa capacidad de analizarlo todo? Vamos por aquí salvo, por ahí salvo. ¿Somos más viscerales o intuitivos del que lo pueda llegar a ser? Pero
estaríamos frenando una capacidad que tiene el plexo de presentarnos una faceta de la vida que es necesaria todavía. Somos básicamente emocionales. Claro, si forzamos el tránsito, y esto es mente concreta. Sí, pero lo superaremos en la medida que el corazón también se abra. Entonces no seremos secos a nivel mental. La repito, la 136. Enfoco la resolución de problemas por la observación directa, examinando cuidadosamente todos los detalles. Entonces, comienzo experimentando metódicamente, utilizando un procedimiento de prueba y error. Y no me detengo hasta haberme probado a mí mismo que tengo una solución que realmente funciona. Ojalá en nuestra vida diaria tuviéramos algo de esta cualidad práctica. Es muy práctico esto. 137. Rehuyo el compromiso, especialmente en asuntos de fe y creencias. Conmigo es una mano. ¿Cuánta gente dice esto en estos tiempos? Muy aceptado. Rehuyo el compromiso, especialmente en asuntos de fe y creencias. 138. Cuando determino lo que se debe hacer, me niego absolutamente a dejar que el sentimiento o las emociones me impidan en absoluto llevar a cabo mi propósito. Tengo voluntad, ¿eh? Repito la 138. Cuando determino lo que se debe hacer, me niego absolutamente a dejar que el sentimiento o las emociones me impidan en absoluto llevar a cabo mi propósito. Es aplicar la voluntad. Continuamos y acabamos, ¿eh? 139. Continuamente busco claridad completa y verdad absoluta, aun cuando tan exhaustivo entendimiento pueda no tener una aplicación práctica inmediata en las circunstancias del momento. Continuamente busco claridad completa y verdad absoluta, aun cuando tan exhaustivo entendimiento pueda no tener una aplicación práctica inmediata en las circunstancias del momento. Y la última pregunta. 140. Disfruto diseñando y construyendo estructuras materiales u otras menos tangibles. Concibo la idea, hago planes detallados, reúno los elementos necesarios y construyo sistemáticamente la forma. Un rayo muy claro, ¿no? ¿Cuál? Séptimo, cuarto. ¿Lo construyó la forma? Cuarto también. Pero construyó sistemáticamente la forma. Bueno, luego lo veremos. Hago planos detallados, séptimo, ¿no? Nuevo orden. Se acabó. Ahora viene lo bueno. Venga, ¿estamos ya preparados? Tarde. ¿A qué ha sido fácil responder esto? ¿A que sí? Pues ahora va a ser más fácil sumar. Me voy a levantar luego, es que estoy un poco cansado, mareado de estar de pie, pero ya está. Un momentito. Ahora de momento no hay que hacer nada. ¿Tenéis todos ya? Venga, por grupos. Buscad las preguntas estas. La 1, la 11, la 16, la 26.
No, preguntas, no numeraciones, las preguntas. Entonces, es el primer rayo este. Lo colocáis en la casilla del primer rayo. Mírate la pregunta. Tienes la pregunta número uno, búscate la puntuación que tienes y te la pones aquí. Y vais todo. Esto es el primer rayo. Repito, pregunta número uno. Anotad la puntuación en la columna del primer rayo. Pregunta número 11. Exactamente lo mismo. Pregunta 16. Pero caramba. Estamos en la columna del primer rayo. Nada más. 26. 38. Tenéis que buscar las preguntas estas que pertenecen al primer rayo y la puntuación que les hayáis dado, colocarlos en la columna del primer rayo. 38. 41. Es que no había papel para ti, no he traído más. Tengo 20. 41. 46. 51. 56. 57. 67. 82. 72. Sí, está así, está así. 94. 97. 107. 113. 123. 128. Y 138. Sumadlo todo. ¿Cómo las tijeras? Ah, bueno, pues es igual. Lo sumas. Sumadlo todo y sabéis la puntuación. Al final, la sumas abajo de todo. Son 20. 7 rayos, 20 preguntas, 140 preguntas. Lo sumáis y lo dejáis abajo. Total, primer rayo. Abajo de todo donde pone total rayo, ponéis primer rayo. ¿Está ya? Sumadlo. Empiezo con el segundo rayo. ¿No habéis acabado todavía de sumar? No, yo no he empezado todavía. Ahí la matemática. ¿Segundo rayo? No. Bueno, porque me confundiré yo y entonces mejor no. ¿Esto? No va. No va, espera, sí, no pasa nada. Ahora sí, vale. ¿Habéis hecho la suma? Ya, empezamos. Las preguntas siguientes, anotar los resultados en la columna del segundo rayo. Preguntas números 4. 14. 17. 27. 35. 40. 50. 53. 60.
4, 14, 17, 27, 35, 40, 50, 53, 60, 70, 73, 83, 91, 96, 106, 109, 116, 126, 129, 139. Haced la suma, segundo rayo. Pues se lo puedo repetir, 4, 14, 17, 27, 25. ¿Cómo los números? No, en la columna. No, pero sumar cuántos 7 tienes. No, no, va por rayos, está la pregunta responde una energía distinta. ¿Tenéis la suma hecha? Por curiosidad, ¿qué ha salido en la columna del primer rayo? ¿Cuánto tiene que salir? No, pregunto. Pregunto. ¿Quién más, no? Creo que son 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 16, 17, 18, 19 y 20. Pasamos al tercer rayo. ¿Estáis ya? Sí. Tercer rayo. Luego hacéis la suma al final, es igual. Tercer rayo. Anotarlo en la columna del tercer rayo. Preguntas números. 2. 5. 15. 20. 34, 37, 47, 52, 58, 61, 71, 76, 90, 93, 95, 108, 114, 117, 127 y 132. ¿La habéis anotado? Sí. Luego se suma al final. Venga, cuarto rayo. Ahora anotar. Las preguntas, la puntuación que tengáis de estas preguntas en la columna del cuarto rayo. Preguntas números 3, 8, 18, 21, 31, 36, 49, 59, 64, 74, 77, 87, 92, 102, 105, 110, 115, 120, 130, 133 y 133. Dejad la suma después. Pasamos al quinto rayo. Quinto rayo. Preguntas, números 6, 9, 19, 24, 30, 33,
43, 48, 62, 65, 75, 80, 80, 86, 89, 104, 118, 121, 131, 136 y 137. Esto era el quinto rayo. Luego lo sumamos. Pasamos al sexto. Anotad en esta columna del sexto rayo la respuesta a las preguntas número 7, 12, 22, 25, 32, 42, 45, 55, 63, 68, 78, 81, 88, 98, 101, 111, 112, 119, 124, 134. ¿Y el séptimo? Ahora viene. ¿Lo habéis apuntado en la columna del sexto rayo esto? Ahora empezamos con el séptimo rayo y acabamos. Séptimo rayo. Preguntas. Número 10. La número 13. La número 23. La número 28. 29. 39. 44. 54. 66. 69. 79. 79. 84. El 79. 84. 85. 99. 100. 103. 122. 125. 135 y 140. Se acabó. Segundo rayo, ¿qué falta? ¿Cómo que faltaron todas? Ay, la atención, ¿dónde estaba? Ay, madre. Madre. Preguntas, 4. No apuntéis más de la cuenta ahora, de puntos. Las preguntas eran, los que lo tengáis bien sumando todo ya, La 4, la 14, la 17, la 27, la 35, la 40, la 50, la 53, la 60. Pero bueno, ¿por cuál te ibas? 53, 60, 70, 73, 83, 80, 91. ¿Ya está? En el tercer rayo los cuatro últimos. Tercer rayo los cuatro últimos. Pues mira, 114. 117. 127 y 132.
Quinto grado también, caramba. Entonces, ¿qué hemos apuntado? ¿Qué hemos apuntado, familia? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? ¿Qué te falta? Pero a ver, ¿pero qué no has escuchado? A ver, 6, 9. Pero es que hay que correr. Tranquilos, que no son exámenes. Son 20 en total anotaciones, ¿no? No me pongáis más porque eso ya no. No, bueno, vale. ¿Está ya? No. ¿Sabes qué pasa? Tercero te falta. ¿Cuál te falta? 117, 127 y 132. ¿También te falta sexto rayo? Sí, pero has ¿Pero que has apuntado, mujer? Mira, ay, madre de Dios. ¿Ya has apuntado eso? Sí, y 132. Vale. ¿Sexto rayo me has dicho? Sí. Venga. ¿Ya está? ¿Ya está copiado esto? ¿Lo has copiado? ¿Qué te falta más? ¿Qué te falta, Shaira? ¿Qué te falta? No, pero ¿qué te falta de preguntas? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las que te faltan? ¿Están todas las sumas? Sí. ¿Se puede saber lo que te ha salido del primer rayo? A cada uno. ¿Qué rayo le predomina? La puntuación. La puntuación más alta, que refiere al primer rayo. ¿En qué rayo lo tienes? En el sexto. ¿Sexto rayo? Yo cuarto. Yo en el primer, ya lo sabes. ¿Tú, Margarita? En el cuarto. Te ha salido la puntuación más alta. ¿Alguien de séptimo rayo que le haya salido en el número 7 más puntuación? Devoción, idealismo.
lo que, ¿tú eres Tauro o qué, Javi? Javi. Javi, ¿eres Tauro o qué? Escorpio, claro, el eje Tauro. Sí. Por el cuerpo es Tauro. Bueno. Pero sexto rayo, ¿dónde lo vemos aquí? En el cuerpo físico, ¿no? No, porque el cuerpo físico de sexto rayo, José Manuel daría más el prototipo. O Tashi. Tashi daría mucho más el prototipo. El sexto rayo. Sí, sí, sí. De a nivel de cuerpo. ¿Y tú, Luis? El primer rayo, el que más. ¿Qué signo eres tú? Libra. Bueno, sí. Aries. Libra, Aries. Vale, vale. ¿Y en el tercer rayo qué tienes? Lo más bajo, la actividad. Pero tú eres una persona activa. El valor numérico es el más bajo. El más bajo, el tercer rayo. ¿Alguien que tenga el tercer rayo más elevado, la puntuación, en la columna esa? Bajo también. ¿Alguien que tenga el segundo rayo, una puntuación alta, la más elevada de todas? Marcé, vosotros. Segundo. Segunda más elevada. Sexto rayo, segundo rayo. ¿Y la tercera cuál es la más elevada en la tuya? El primero. El primero. Sí, sí. La, o sea que el segundo más puntuado, el segundo rayo. El quinto como segundo más puntuado. El segundo como más puntuado, el quinto como segunda opción. ¿Alguien que aparezca como una persona de cuarto? De 23 en la columna del cuarto rayo. Vale, vale. ¿Y es verdad que buscáis la armonía? Pregunto, no digo, lo dejo en el aire. Vale, vale, vale. ¿Y el quinto rayo? El tema de la ciencia, de la investigación. ¿Quién tiene la puntuación más elevada en esa columna? 1, 2, 3. Caramba. Más alta en la columna del quinto rayo. ¿Cuántos tienen el séptimo rayo como más puntuada la columna? La más elevada en ti, ¿cuál es? Sí, ya, 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 ya. Conserva la hoja, conserva la hoja. Ahora bien, aquí quiero decir una cosa. Vamos a parar esto ya. Esto, a ver, es un test, pero como os iba diciendo a lo largo del curso, curso que puede continuar con unas cuantas charlas más para hablar del tema del rayo del alma y el rayo de la personalidad. Hay que decir una cosa. Nosotros, para manifestar el alma, primeramente tenemos que manifestar la personalidad como algo definido. No puede ser una cosa abstracta, inconcreta. Tiene que ser algo tangible. Es decir, aquel aforismo que dice que tenemos que tener una persona fuerte, debe ser así. Si no lo es, el alma no se manifestará nunca. Porque el alma utiliza el envoltorio de la forma de la personalidad para poderse manifestar. Entonces, la manera más clara de saber cómo puede llegar a ser el alma nuestra, nosotros como almas, es a través del vehículo emocional. Cada uno cómo reacciona en su medio ambiente, por ahí es por donde sale el alma. Es la forma más clara que tiene el alma de manifestarse. Y esto es solamente del rayo de la personalidad, pero funcionaría y sería real si la personalidad de cada uno de los que han hecho el test estuviera integrada. Es decir, que no hubiera dificultad ni lucha entre el vehículo emocional y el vehículo etérico, ni entre el mental y el emocional. Y eso no se da, no se suele dar. Entonces el trabajo que tenemos es de integrar la personalidad y conseguir eso que en alguna pregunta salía, de cómo tomo una decisión lo llevo a cabo, es decir, aplicar un poco de voluntad y conseguir que sea el vehículo mental el que hable. Claro, si conseguimos que el vehículo mental hable, no estamos ni mucho menos convirtiéndonos en personas frías o personas insensibles, nada de eso, sino que las emociones desempeñan el papel que deben desempeñar, pero no nos arrastrarán nunca.
Eso es una etapa de aprendizaje. Pero este test puede ayudar, pero yo lo que os recomiendo es que las preguntas, que luego se enviarán por el correo, reflexionéis sobre ellas. Pero hay cosas, algunas eran muy claras. Las relativas al séptimo rayo, al primero, las del quinto eran enrevesadas. Las del tercero hablaban de filosofía, hablaban de matemáticas, de creaciones abstractas. Es decir, hay que disponer de un intelecto muy poderoso para poder trabajar eso. Y luego la pregunta del cuarto rayo, a mi modo de ver, encierra un poco de trampa, porque había cosas que eran bastante claras de buscar el equilibrio, la armonía, u otras que apostaban directamente por el arte. Pero es algo, es mucho más que todo eso, ¿eh? El cuarto rayo, para poderlo manifestar, si lo queremos manifestar bien, hemos de aplicar mucho la voluntad, porque si no, lo que vamos a hacer es que le vamos a dar la razón a todo el mundo, y todo el mundo no tiene razón. No, porque una cosa es querer caer en gracia, y esto es lo peor que nos puede pasar cuando nos acercamos al mundo de la luz. Yo lo dejo en el aire. Y la verdad, os quiero, ¿tenéis alguna pregunta así para...? La verdad es que conocer en los rayos que nos conciernen, que nos dominan o que podemos manifestar con mayor facilidad, es toda una aventura, es todo un trabajo de toda una vida. Hay gente que se lo han hecho por numerología, otros echándole las cartas, otros a través de la carta astrológica, pero el único método es el método de la intuición, el método del análisis. Hay una pregunta muy clara. Tenemos las cualidades de los rayos. Intentemos trabajar un día como si tuviéramos primer rayo, a ver qué pasaba a nuestro alrededor. El conflicto se establecerá enseguida. Si nuestro ambiente es devocional, cuando apliquemos el primer rayo, podemos generar un espejismo, un fanatismo tremendo. ¿Vamos a tener suficiente aguante para aguantar esas consecuencias de nuestra actitud de primer rayo? Lo dejo en el aire. Con el tema del amor, ¿somos capaces de amar de verdad? Es decir, amar es tender puentes. No es decir que te quiero y te abrazo, eso son tonterías, hablando en plata. Lo verdaderamente, el verdadero amor es establecer puentes, tejer, como ponía una pregunta. Buscar la participación de los demás, aun sabiendo que hay mucha diferencia entre unos y otros. ¿Estamos dispuestos a trabajar así? Pues trabajemos un día así o unos días y anotemos las reacciones de nuestra personalidad. El tercer rayo, he visto que a nadie le salía el tercer rayo. No habéis puntuado casi nadie el tercero. No, muy poco. Las puntuaciones que han salido, no ha salido casi nadie de tercero. Casi nadie. Dime. La manera que tengo de funcionar es haciendo el como si, usando las tablas de psicología esotérica. Entonces, cada día de la semana se supone que está regido por un tipo de rayo. Sí. La manera que tengo de descubrirlo es... Hoy es viernes, ¿no? Quinto Venus, quinto rayo. Mañana será sábado, ¿no? Tercero. Saturno, tercero. El domingo, segundo. Y el jueves... El domingo primero. El domingo es primero, porque sustituye a Vulcano. El jueves, ¿qué rayo es? Segundo. Júpiter. El martes. El sexto, que sustituye a... ¿Qué planeta hay sagrado? Neptuno. Neptuno. ¿Y el lunes? Lunes, luna. Es séptimo rayo. La forma caduca, que tiene que ser renovado. Bien, a ver, lo que vamos hablando. He visto que no ha salido nadie de tercer rayo. Que nadie dice que tiene el tercer rayo en su vida como... Pero es que el tercer rayo no es solamente actividad, es adaptabilidad. Y en los tiempos que corren, recomiendo dosis altas de tercer rayo, ¿eh?
para adaptarse a lo que nos está viniendo. Porque los cambios funcionan en la medida en que uno se adapta, es maleable, es plástico, y acepta lo que ha venido. Va en la línea del primer rayo, tomo una decisión y me olvido de las consecuencias. Me olvido, no pienso más en ello. Y me adapto al cambio. Adaptarse al cambio es una cualidad del alma, ¿eh? Una cualidad poderosa. Me ha extrañado que no haya salido. Vale, Diego. Vuelvo a preguntar, ¿cuánta gente le ha salido el primer rayo como primero? Primera opción. ¿Realmente el primer rayo funciona en vuestras vidas? ¿Se toman decisiones, se corta por lo sano? Lo dejo en el aire, ¿eh? No... ¿Y el segundo? A mí me dio 98 en el primero. En el primero. El segundo... A ver... 91. ¿Vale? El tercero ahí, sumando, que tú usted está bien, eso suma 72. Pero en la que es la cuarta, quinta, sexta y séptimo no lo he hecho en la suma. Porque bueno, las últimas dos columnas me faltan. Me faltan cuatro, me faltan... ¿Realmente creéis que lo que ha salido en el test responde a vuestra personalidad? No mucho. En tu caso, Luis, pero tú has sacado primero en voluntad, ¿no? El primero. Yo tengo otros factores en el amor, por ejemplo. Segundo rayo, sí. No, es que en realidad es de la personalidad nada más, ¿eh? El test es la personalidad. ¿A cuál? ¿Al quinto? ¿Al cuerpo? No, es que no corresponde a los vehículos. Corresponden solamente a la personalidad en conjunto. No. ¿En el cuerpo físico? Pero es que el test es la personalidad, como un todo, ¿eh? No son los diferentes vehículos, ¿eh? Es solamente el como un grupo. No. ¿Os ha sido de utilidad? ¿Habéis encontrado práctico las 9 charlas que hemos dedicado a los 7 rayos? Os digo que ha habido gente por internet que les han llamado mucho la atención y están colgadas en páginas de América, y hay una compañera de Valladolid que la ha colocado en un canal en YouTube que tiene todo. O sea que hay gente que lo sigue. Va a ser a pequeña escala. Y el test se repetirá. El test lo repetimos el año que viene, no hay problema. Y donde dije Diego, digo Diego, no pasa nada, tranquilos. No pasa nada. Dime. En varias partes cada rayo. Exacto. Pero está muy bien porque se ha visto muchísimo, y para poderlo enviar, se puede ir parando para trabajarlo bien, para almacenar
Bueno, pues no me queda. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? ¿Hacemos un minuto de silencio?